En conferencia de prensa, el director del Centro de Ingeniería Clínica y Electromedicina, ingeniero Carlos Dorticós Morales, anunció a la población cienfueguera que se recuperan las prestaciones suspendidas como consecuencia de la pandemia. Que hoy estamos ya aptos para atender a todos los pacientes que tengan situaciones con collarín, con cabestrillo, con fajas, con corset, soporte de banda elástica, sobre todo la de nivelado para los niños, bandajes para los queloides, aquellas personas que están quemadas, se les confecciona todo ahí, la faja de todo tipo y las ortesis. Otros artificios serán comercializados en el centro, inmerso durante la etapa de contención a la COVID-19, en preparar el equipamiento para los centros asistenciales del territorio. Ya nos encontramos trabajando, tenemos hoy afectados por la COVID, tenemos 43 pacientes en los que estamos trabajando hoy en diferentes etapas, a partir de que por la COVID no se pudieron estar atendiendo, y hoy tenemos 43 pacientes que están necesitando el tema de las prótesis, sobre todo en reparación o en nueva confección. De igual manera, el calzado ortopédico especializado está a disposición de quienes requieren de este servicio. Tenemos en este momento un nivel importante de muletas axilares, tenemos muletas antebrazos, tenemos bastones de 1 y 3 apoyos. Hoy nos está faltando el tema del andador, que sabemos que también es bastante demandado porque no hay en existencia en el país, esperando que de China lleguen. Pero bueno, todos estos otros artificios podemos brindárselos a la población. Otros detalles en una próxima emisión. Boris García Cuartel, Notisur.